Un par de cosas para hablar con ella, interiorizarnos, informarnos y también dilucidar algunas preguntas que nos hacen los oyentes. Hola María Emilia, buen día, soy Jorge Lisetti, ¿cómo te va? Hola Jorge, buen día, ¿todo bien? Bien, bien, acá terminando este viernes con un día muy lindo y bueno, la intención de hablar contigo era para que nos informe un poco cómo está la actualidad turística en nuestra ciudad. No sin antes que nos digas y que nos recuerde, porque nos están preguntando varias personas acá, el horario de la Secretaría de Turismo donde pueden ser atendidos, María Emilia. Sí, bueno, empiezo por el horario, sí. Que es lo más importante. Estamos de lunes a viernes de 7 a 13 en el puerto, donde estuvimos siempre, donde estuvieron las chicas, sí. Dentro del museo que inauguramos de los inmigrantes y la colonia chica. Uh-huh. Ahí de 7 a 13, lunes a viernes. Y los fines de semana, ahora inauguramos un nuevo horario de verano, los sábados de 11 a 19 horas, y los domingos estamos probando de 10 a 17. ¿Siempre en el puerto? En el puerto, exactamente. Está bien. ¿Nunca estuvo contemplado tener un informe turístico en la entrada, donde sería un puesto, digamos, que la gente tiene facilidad para, cuando ingresa a nuestra ciudad, tener ahí la posibilidad de informarse? Mira, en un momento sé que estuvo contemplado, yo todavía obviamente no estaba en la dirección, pero después finalmente quedó solamente la seguridad vial, el interred vial. Pero lo que sí estaba pensando y tratando de proyectar es de capacitar a la policía de allá, simplemente por ahí para que tengan mapas o información mínima como para que puedan recibir a la gente que frena por primera vez antes de entrar a Varadero y le puedan decir, bueno, turismo, está todo derecho, siguiendo, porque por suerte estamos todos derechitos desde el acceso. Y bueno, aunque sea recibirlos y ubicarlos en el mapa, o quizás algunos ya vienen con reserva, entonces ya poder ubicarlos, y si no, que directamente poder asesorarlos y mandarlos hasta acá, hasta el puerto, para que nosotros les informemos mejor. Entro como turista a Varadero y me pregunto, ¿qué me puede ofrecer Varadero para pasarme unos días acá y cómo han encarado la temporada, para ser más preciso? Mira, en realidad, bueno, mucha gente acá también se preguntan, y yo siempre hablo con los prestadores, que por ahí se dicen, no hay muchas cosas por hacer, y en realidad tenemos mucho por hacer, o sea, hay muchas actividades, pero más que nada la gente que viene de grandes ciudades como puede ser Buenos Aires o Rosario, viene buscando la tranquilidad. Generalmente nosotros no nos damos cuenta por ahí de lo que tenemos porque estamos muy acostumbrados, pero muchos simplemente vienen a buscarlo a la orilla del río para tomar unas mates y sentir ese fresquito de que da el río y estar en el pasto y tomando mates con el sol, con el río, con la gente. Pero también, bueno, los museos para visitar, después las actividades que se van haciendo mes a mes o, bueno, lo que va surgiendo, ¿no?, como actividades culturales. Ahora, por ejemplo, este sábado hacemos la visita guiada al cementerio, la tardecita, a las 19 horas, que hacemos siempre una por mes. Y el jueves que viene vamos a hacer una bicicleteada por el casco histórico con visita guiada, saliendo desde la Casa de la Mujer. Como esas son las actividades que estamos proponiendo por ahora, por el verano. Viste que enero en sí es un mes que es como que nos estamos armando para febrero, que es el mes explosivo, sí, de la temporada. Entonces, como que también ahora estamos viendo el tema de viste, bueno, yo arrancó el tema del festival, así que tratando de preparar actividades también para febrero, para la gente que venga a estar unos días acá. María Emilia, ayer hablábamos con el concesionario del balneario, sí, con Vaso, y bueno, ajá, él nos dejaba una mirada un poco de preocupación, porque notaba que había habido una disminución. No sé si ustedes tienen alguna estadística o es que es muy recién empezada la temporada para hacer una evaluación, pero él la veía como floja. ¿Ustedes cómo la están presentando? Mira, yo creo que todavía es muy temprano para hacer una estadística. Veo que mucha gente se ha ido de vacaciones en estos días, o sea, me parece que por ahora viene bastante tranquilo. Si bien hablé con varios prestadores y tienen todo ocupado enero porque han sacado promociones, por allá para aprovechar la semana, los días de semana o para los fines de semana. Pero bueno, con respecto a las estadísticas, no, yo recién, como saben, arranqué en noviembre y no hay ninguna estadística previa que yo pueda tener como fundamento, como base para este año que pase esta temporada, poder hacer una comparación. Sí estamos viendo desde armar una página de turismo, exactamente, o sea, una web,
que sea solamente de turismo, y ahí tratar de poder controlar al menos las estadísticas de la gente que ingresa a la web como para visitar o interesarse en averiguar por algún alojamiento o gastronomía o lo que sea. María Emilia, cuando vos me hablabas de los free tours, de los paseos grupales que se hacían, yo cuando me enteré, allá creo que era en el invierno, vos todavía no estaba a cargo de la dirección, y sí, me pareció una idea innovadora. He tenido la oportunidad de viajar por distintos lugares fuera del país, y una de las cosas que principalmente en Europa se usa muchísimo, está muy de moda y que es muy disfrutable, son los free tours, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno. Y en Varadero se había comenzado. ¿Tenés continuidad con eso? Porque además habría que preparar también a varias personas, porque la temporada demanda por ahí mayor intensidad, ¿no? Claro. Sí, me encantaría. Yo, con todo el amor del mundo, me encantaría seguir haciéndolo porque es lo que más disfruto, porque dentro de toda la rama de turismo que puedo hacer gracias a mi profesión, la guiada aparte, es lo que más me gusta. Aparte, al turista le gusta también mucho. Exacto. ¿Eh? Y al varaderense, es increíble la cantidad de varaderenses que han ido a la visita guiada por el casco, mismo la del cementerio, y que se sorprenden porque realmente conocen lugares que pasan caminando todos los días que no saben la historia que tiene detrás. Nos pasa mucho eso a nosotros, porque estamos como muy acostumbrados a pasar siempre por todos lados y decir, ay, bueno, la iglesia, la plaza. Y la iglesia y la plaza detrás tienen una historia increíble. O sea, obviamente que tenemos 403 años de historia y no es para menos. La mayoría de las guías han sido con gente de Varadero, y eso fue lo que más me sorprendió, que se hayan sumado, y que eso habla del amor por su pueblo que tienen. Porque, bueno, yo digo pueblo porque para mí es un pueblo, si bien ya somos ciudad, ¿no? Pero bueno, está bueno, y la verdad que es eso, sí, la idea es capacitar a futuro a otras personas para que podamos ser más los guías, porque al momento en la municipalidad yo estoy como guía nada más, pero ahora con este cargo es como que tampoco me quiero comprometer con todo y no llegar a hacerlo. Por eso el cementerio, que es una vez al mes, entonces me puedo organizar y es una hora y bueno, como para despuntar un poco el vicio también de guiar, que a mí me gusta mucho. Lo del cementerio específicamente, ¿a qué apunta? ¿A distintas personalidades que están descansando ahí en ese lugar, que tienen sus panteones, sus bóvedas? Exactamente, a personajes conocidos del Varadero, de nuestra historia, y mismo a la arquitectura de las bóvedas que se pueden observar. El cementerio data ya para 1828 estaba, o sea que imagínate la cantidad de años que tiene, sabiendo que la Recoleta es de 1822, estamos casi a la par, y por ahí, bueno, cuando por ahí algunos dicen el tema del deterioro, y eso es sin duda también parte de las zonas que tiene, o sea, y hay cosas que por ahí es más difícil de mantener o restaurar, así que, pero bueno, lo que yo trato es que se pongan los ojos de turista y saquen esa mirada negativa o por ahí nostálgica, viste que nosotros somos muy así del cementerio, verlo con esos ojos más tristes. Tratar de ponerse los ojos de turista y ver la historia que tiene cada bóveda detrás y cada historia y bueno, anécdotas también que conocemos. ¿Está el pasto corto en el cementerio? Porque es una queja constante de los pastos en el cementerio. Sí, eso lo chequeé con Daniel Wey, el director del cementerio, y han estado cortando el pasto. Bueno, yo siempre le aviso cada vez que voy a una visita guiada para que lo tengan en condiciones. ¿Está la oferta también del turismo rural en nuestra ciudad? Mira, por el momento de turismo rural, solamente la parte de alojamiento que se encuentra en esa zona, está la idea también obviamente de armar circuitos rurales, pero bueno, ya te digo, estamos con un tema de personal limitado, porque nosotras somos en la semana, bueno, están Marcela y María Laura y yo, y Florencia los fines de semana, entonces imagínate que para poder movernos o hacer algo, o sea, y ya estando en la oficina para informar al turista que llega, entonces ya para hacer otra movida, una guiada, ya se nos complica en ese sentido, pero bueno, sí, me encantaría, es lo que más tenemos que aprovechar, mismo los recorridos rurales a las villas, que tienen mucho para mostrar, y la historia, por ni hablar. María Emilia, para hacer muchas ideas. Yo voy anotando y voy tratando de ir avanzando a medida que puedo y con lo que puedo. Está bien. Te pregunto, porque otra de las inquietudes que nos llega a nosotros acá muchas veces es el estado de la costa, digamos, a ver, para hacer desde ahí, desde donde está el sindicato de la alimentación hacia adelante hasta lo que era Tanor, donde por ahí no es lo
lo mejor para los ojos, para la vista, por lo menos de los bananeros, y tampoco debe ser para el turista. ¿Hay algún proyecto armado a futuro, vos como nueva en la función, para ese sector que está tan abandonado? Sí, yo estoy pensando ideas para solucionarlo, pero bueno, obviamente, como saben, tampoco depende solamente de turismo, sino que es un trabajo en equipo con otras áreas, como obras, como parquización, y digamos todo, somos todos un equipo que ver bien qué sería la solución más fácil, más viable, y poder empezar a mejorarla, sin duda, que me encantaría. ¿Se ha pensado o puede estar la idea de concesionar partes para que grupos privados o instituciones puedan explotar parte de la costa, que para tener una mantención quizás más menos costosa para el municipio y más explotable para la gente? Yo creo que sí, yo creo que es una de las mejores opciones. Estuve hablando con el director de turismo de Ramallo, que ellos hicieron excelente trabajo en su costa, y ellos tienen así, o sea, solamente han quedado el camping municipal y un parador municipal que han aprovechado de un espacio que obviamente un privado no había cumplido con la ordenanza, entonces lo pudieron tomar ellos, pero después todo lo demás lo tienen concesionado a privados. Pero bueno, estaría bueno ver la opción de privados o de instituciones, ver quién lo podría llevar a cabo, sería ideal, yo creo que estaría muy bueno porque también le quita un problema o un costo al municipio, como vos decís. Hablando de privados, la parte del balneario que está concesionada, la parte sur, ¿ha sido retirado el pliego, ha sido retirada la concesión a la persona que lo tenía? ¿En qué situación se encuentra eso? Mira, de eso sí que no estoy al tanto, porque yo entré justo cuando empezó todo, después que empezó todo este tema, me había enterado así como muy por arriba, pero la verdad, si soy sincera, no sé en qué estado está la concesión. Bueno, ¿tenés algo más para agregar, María Emilia? No, invitarlos, bueno, justamente a la guiada de sábado a las 19 horas, nos encontramos en la puerta del cementerio, y el jueves que viene la bicicleteada, que bueno, que se sumen con su bici, una botellita de agua para el camino, y vamos a salir a las 18:30, nos encontramos en la Casa de la Mujer. Te voy a dejar, dejé para último un tema que quería específicamente comprometerte a vos. Mira, allá por el año 2003... tuve la suerte de presidir el Consejo Liberante de nuestra ciudad, y con una señora maestra del Colegio Bolaños colocamos en la Plaza Mitre de nuestra ciudad un retoño del pino del convento de San Lorenzo, que está a la espalda del monumento a San Martín. Y bueno, había cierta característica que había que cumplir. Una era enrejado, el pino por suerte creció, está ahí y grande, y casi que lo está tapando al general. Pero es un lugar muy, es una cosa muy histórica, muy emblemática para los argentinos, ese pino. Y no tiene ninguna placa identificatoria, que la tuvo en su momento, desapareció, y cómo me gustaría que se vuelva a poner, porque es un punto de referencia histórico ese para Varadero, y que por ahí el turista lo pasa desapercibido, y que para aquellos que somos cholulos muchas veces vamos a cualquier ciudad y cualquier cosa de esas nos llama la importancia, nos sacamos una foto, le sacamos una foto y nos llevamos un recuerdo. Exacto. Sí. Por eso el compromiso que quiero que te tomes, decir, vamos a recuperar de ponerle una placa otra vez al pino del convento de San Lorenzo. Dale, me gustaría. Sí. Si necesitas la colaboración, seguramente mucha gente estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, gracias a vos, María Emilia, y que tengas buena jornada. Bueno, muchas gracias igualmente. María Emilia Docampo, de la Dirección de Turismo de nuestra Municipalidad de Varadero. Adelante.